Hola mis amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les cuento que acabo de salir de aquí de una nursery y me acabo de encontrar a una youtuber que apenas está empezando con su canal de YouTube, así que me acaba de invitar a que vaya a ver su casa, así que vámonos. Así que vamos a ver qué es lo que ella tiene. Ella normalmente hace trasplante, ¿ok? Entonces ella me va a enseñar un poquito de sus cositas que tiene. Pero vamos a ver, se ve medio raro por aquí porque ella hace hair style en salón. Así que vamos a ver, porque yo pensé que era en su casa, pero no. Es aquí en su negocio, así que a ver, voy a ver. Amigos, hemos llegado al negocio de Selena. Ella tiene pues un salón de belleza y no sabía que aquí me iba a traer para pues compartir las plantas. Así que mi pregunta es, ¿qué es lo que yo voy a ver dentro? Así que quiero que ustedes me acompañen. Comencemos. Primero que todo, uy, la puerta. Bueno, aquí está. Hi, Selena, how are you? Hello. Bueno, ella nada más habla inglés. Ella es de, where are you from, Selena? Sur Corea. Y este es su pasatiempo, mis amigos. Tiene muchas plantitas bien bonitas, miren. Le pregunté si ella hace venta de plantas, pero me dice que no, que su pasatiempo es... Si ustedes se quedaron asombrados, igual que yo, mis amigos, al entrar, pues déjenme decirles que nunca me imaginé que Selena me invitara en su salón de belleza. Así es, este es el lugar donde ella trabaja, donde ella corta pelo y pinta cabello. Así que es súper interesante saber la pasión que ella tiene en hacer cortes, porque usted va a ver en este video muchas plantas repetidas, porque a ella le gusta hacer trasplante y reproducirlas por medio de agua. Incluso ella me dio un tips muy muy chévere que les voy a compartir por aquí, porque de hecho yo no lo sabía, pero si tú lo sabías me lo vas a dejar escrito en los comentarios. Así que me entró la curiosidad de preguntarle a Selena cómo fue que ella descubrió el amor hacia las plantas, o cómo descubrió este hobby. Pues resulta que ella me estaba comentando que ella decidió abrir su canal en medio del hobby. Ella descubrió el amor hacia las plantas porque dice que en ese entonces el salón donde ahorita nos encontramos lo cerraron. Entonces ella tenía plantas en su casita y empezó a hacer videos cortos, empezó a hacer trasplantes, y como que eso le interesó muchísimo y hasta la fecha lo sigue haciendo y sigue disfrutando de todas sus plantitas. De hecho tiene muchos videos muy interesantes que puede ser de su agrado, así que los invito a que pasen a ver sus videos y que dejen un dedito arriba para seguirla motivando a que siga con su hermoso hobby que es las plantas. Así que le pregunté que cuáles eran sus plantas favoritas y ella me dijo que eran estas hermosas que están aquí. Aparte de estas, obviamente ella me fue sincera y dijo que le gustaban otras también. Entonces le dije yo, ah, entonces aparte de estas te gustan otras, y me dijo claro que sí, para mí todas son hermosas. Igualmente yo pienso que bueno, cada una de las plantas, sea interior o exterior, tienen su belleza propia y todas tienen un espacio individual donde cada una va. Veanlas nada más qué bonitas, y todas están dentro del salón, pero entra suficiente luz. Y es por esa razón que se mantienen así de bonitas y verdecitas. Ahora sí les voy a decir lo que ella me acaba de compartir. Bueno, primero les voy a compartir estos camotes, estos sweet potato que están bonitos, que han dado bastante raíz. Me encanta cómo ella tiene esta sección que es su área de trabajo. Pero algo que yo les quiero compartir es que ella me dice que si yo utilizo agua de la llave, lo que puedo hacer antes de cortar una planta, ¿verdad? De cualquier planta que yo quiera cortar,
Es importante que si voy a utilizar agua de la llave, la ponga en un frasco de vidrio primero el agua, la lleve afuera a pleno sol, tiene que ser a pleno sol, y el cloro que tiene el agua de la llave, ¿verdad?, desaparecerá y esa agua será muy buena para las plantas. Así que si ustedes sabían eso, déjenmelo saber aquí en los comentarios. La verdad, no tenía ni idea que eso podía pasar, llevando pues un frasco de vidrio, ponerlo unas cuantas horas en el sol y el cloro desaparece. Pero siempre es bueno saber algo nuevo. Así que, ¿será verdad? ¿Funcionará? No sé, tengo que intentarlo. Por aquí también tiene unas joyas que incluso ella me compartió un short video que ella tiene acerca de esta joya, donde hizo un corte. Este es el corte. Y que la puse en agua y vean cuánta raíz tiene. Y no demora mucho en dar estas raíces, mis amigos, las plantitas en agua. Lo he intentado yo muchísimas veces. He propagado muchas plantas por medio de agua, así que es muy efectivo hacer cortes y ponerlas en agua. Si tú tienes miedo de que te vayan a morir, nada más cámbiale el agua una vez por semana, no tiene que ser tan frecuente, y verás buenos resultados. Si es que tienes miedo ponerlas también directamente en tierra, pues te sugiero que el método más fácil es colocarla en agua. También por aquí le pregunté que por qué tenía pues tantas piedras, y me estaba diciendo que estas piedras se las traen sus amigos cuando van a los ríos, cuando van a hiking, y a ella le encanta toda la naturaleza, así que compartimos este amor y este cariño. Todos nosotros, los que estamos viendo este video, compartimos la misma pasión que ella siente por las plantas. Y le pregunté acerca de esta planta y me dijo que es una planta que se llama Umbrella, algo así. Aquí tenía el nombre y de verdad que está muy bonita. Dice que da las hojas bien grandes. No le pregunté dónde la compró, pero sí se miraba una planta muy interesante. También me estaba diciendo que estas plantitas, porque miré una plantita de esta que estaba así como media, más de allá que de acá, pero ella me dice que compró una maceta de 5 galones súper grande y traía tres ramas. Entonces ella decidió separarlas, pero una fue afectada, que es la que ustedes están mirando con sus hojitas abajo, y luego se resiente en ella. Uno sabe cuando la planta está malita porque ella, mira, te lo indica. Entonces las otras dos están en excelente forma, tienen sus hojitas bien levantaditas, bien firmes, y la otra está súper caída. Pero ella me dice que ya ella lo ha hecho, que en ocasiones eso suele pasar, pero no se va a morir, que ella va a regresar, pero va a durar un tiempecito. Y antes de irnos, les comparto todas estas plantitas que tienen el centro de su salón en esta mesita, y están súper bonitas, mis amigos. Me sorprende que a pesar que están adentro, pues se mantienen bonitas, no se ven resecas, todas están perfectas. Me está diciendo que esta plantita es una guerrera, una sobreviviente que es muy buena para sobrevivir. Ok, mis amigos, ya me voy, ya terminé con Selena, así que vámonos para la casa porque tengo que bajar mis anturios.